って困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど。自分のうちに帰った。自分のうち？あいつ結局何者だったんだ？あ、いや。トロンクさめ。おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴のろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな、俺たち。殺される。Bueno, muy buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Dragon Ball Z Kakarot a la espera de los androides. Bien ahí. Ostras, Yardra. Ya ves. ヤードラットに行って戦い。奴らは力はないが不思議な術を使う。へへ、あったり。時間がなくて教えて。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気配。そこがいや、あんた今。よし。ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後の5月12日午前10時頃。1時間前午前9時。言っておくが自身足手まといになるようなものにいられる。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。サイヤ人ナンバーワンは俺だってな。だけが entrenar a saco。3年後の本当に。よし、俺とそうだピッコロ。俺とご飯と一緒に。いいだろう。やった。そんじゃみんな3年。ねえお父さん。一度うち。そうだな。父にピコロ。Bueno, la verdad, vamos a continuar. Estamos justamente en la parte de los androides, ¿vale? De la campaña de los androides. Y tenemos aquí a un dragoncito. Bueno, aparte que me acaban de pillar, me cago en. Tranquilos. Ahora en cuanto a eso, vamos a por el dragoncín. ¿Qué se han creído estos? Por cierto, no he puesto el ataque de la transmisión instantánea. Lo debería de incluir dentro de los ataques, porque si lo tengo, pues estaría bien por lo menos verlo, ¿no? Es un método más bien de confusión. Venga, vamos allá. Esos son las misiones instantáneas, pero no es el ataque, digamos, como tal. A ver. Vamos a ver. Golpe corporal, ráfaga de tal, tal, tal. No, pues no lo tengo, ¿eh? A ver, un momento. A ver si está por aquí. Esto de piedra, papel, tijera, vale, muy bien. ¿Esto qué es? Nivel de combo +1. Oh, maravilloso. Ah, ¿cómo que no se puede? Ah, porque necesito la zona de entrenamiento, vaya. Claro, es que con Goku hace mucho tiempo que no juego, con lo cual, pues hay muchas cosas que todavía no están, digamos... Bueno, esto está bien. Desbloqueadas, ni siquiera, ¿sabes? Vale. Golpe pesado. 10 de daño al último. Podemos hacerlo de sobra. sin problema. Y lo demás ya, por lo que veo, es... Bueno, esto lo vamos a subir un poquito. Ahí estamos. Ráfaga de energía consecutiva, vale. Como digo, todo lo demás es más de entrenar y tal. Bueno, esto lo podemos subir, aunque no lo tengo seleccionado este ataque, pero bueno, está bien subirlo. Ya está, todo lo demás hasta el máximo. Pues no tenemos la transmisión como tal, tenemos, bueno, podemos teletransportarnos, digamos, pero no es lo mismo. Ahí estamos. Luego esas cosas las podemos vender y te dan un poco de cenis para poder comprar pues comida o otra serie de cosas, ¿no? Vale. Carne de lobo dorado extra. Eso también puede venir bien para subir los peces. Cuanto más comes, pues más peces subes. Vaya, me he saltado ahí un enemigo. No sé por qué. Pero vale. ¿Qué tengo por aquí? Un portal. Dios mío, que me hago. Maravilloso. Has desbloqueado una recompensa, toma. Genial. Vamos allá. Bueno, estoy tomándome un poco este episodio a tranquilidad extrema. Consiguiendo cosas, haciendo un poco esto de recogida de comida, puntos, batallas varias. Aquí tenemos, parece ser algo interesante. A ver, es aquí abajo. ¡Wim! Para poder comprar comida. Tenemos aquí un lugar importante. La sencilla vida de Son Goku en la montaña cambia totalmente cuando conoce a Bulma. Toma. O sea que... Bulma tenía un montón. Creo que es porque su padre fue el inventor de las cápsulas. Ya ves. O sea, es una cápsula. Brutal. Delantal angelical. Ostras, ¿qué es eso, tío? Bueno, tenemos para poder pescar también. Aunque creo que tengo algún pescadillo ya... Ya pescado de antes. ¿Esto qué es? Huevo premium, huevo, lol. Z, huevos, hola. Y huevos de alta calidad, pero leches. He debido venir al sitio más importante del mapa, o sea, sin darme cuenta. Dios, qué grande. Y otra medalla, sí señor. Qué grande este lugar. Pues ya sabéis dónde está, compañeros, si no lo habéis visto. Aquí. ¿Vale? Cuando estéis por esta zona, más o menos, podéis venir. Es brutal. Tenéis comida a montones, que es lo que necesitaba prácticamente. Aquí podemos cocinar, si no me equivoco. Sí. ¿Ves? Impresionante. Falta algún ingrediente para hacer alguna cosa, pero bueno. Sí. Que podemos comprar aquí, de hecho, los ingredientes, como veis. Comprar, curada, cura ayuda, super, devuelve un 20%, tal, tal. Vamos a llevarnos unas pocas de estas, que leches. Precio total, 50.000. Ostras, chaval. Cuestan un montón. Bueno, me llevo una, ¿vale? O mejor... Es que va a ser mejor esta, ¿eh? Estas son las seguras, digamos, las que van bien, seguro, seguro. Voy a comprar 3, por ejemplo. Ya está. Ah, bueno, y puedo vender cosas también, o sea... Aquí puedo vender... Estas cosas que son como... Bueno, esto no está mal. Esto me lo voy a quedar. A ver, objeto de intercambio, esto, por ejemplo. Lo vendemos. Ya hemos pagado todas las... las vitaminas estas. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos más cosas. O sea, puedo vender esto. Ahora ya se puede decir que no vamos mal. Bueno, esto no. Porque estos son regalos, realmente. Estos sí, porque estos son de intercambio. Los colmillos y todo eso se puede vender. Ya estaría, compañeros. Encantado de hacer negocios. Muy bien, pues sale. Podemos continuar, yo creo que... Aunque no he hecho demasiado, podría comer algo, por ejemplo. Vamos a ver, tenemos aquí comida, como veis. Millones de cosas, 3 a los PS. Pues mira, vamos a metérselos aquí a Goku. Y a Gohan. Y a Piccolo. Perfecto. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y así, por lo menos ya nos quitamos cosas. Perfecto. Bueno, he subido algún nivelcillo a los PS, no muchos, pero bueno, ahí están. Suficientes. Dirígete a casa de Son Goku en el mapa del mundo. Ah, ok. Pues vamos allá. Zona central del continente. Zona del planeta de Aito. Vale. Bueno, vamos a casa de Son Goku. Estar aquí. Aquí estamos, compañeros. Chichi espera en la casa de Son Goku. Muy bien. Ah, espérate, que está aquí abajo. Tranquilo. Quiero mirar a ver si tengo aquí algo interesante. A ver. Oh, Kamehameha guiado, ostras. Nivel recomendado 30. Soy 30, ¿verdad? A ver, un momento. Personaje, nivel 38, LOL. O sea que puedo entrenar con Goku y no está entrenando nada, tío. Pues voy a enterarlo, o sea, Super Kamehameha, brutal. Vamos allá, compañeros. Esto puede ser brutal. Sobre todo porque tenemos el Super Saiyan, recordadlo. Que está impresionante. Me recuerda a mí todo el rato haciendo Kamehamehas. Se hacen así, amigo. Dios, lo he matado, chaval. Prácticamente. ¡Qué locura, tío! ¡Otro Goku! No puede ser. Ah, o sea, son 3 Gokus. Dios. Vale, vale. No sé si están preparados para ver mi auténtico poder, porque es que les estoy reventando sin hacerle nada. Esa es la Super Kamehameha, la que me acaba de hacer, y es brutal. Vale, vamos allá, amigos. Venga, Super Saiyan. Uy, qué pena, tío. Madre mía. Lo tenemos. Super Kamehameha. Increíble. Ok. Pues también voy a hacer el Kamehameha guiado porque me mola. Son otros 3 Gokus, básicamente. Ay, no sé por qué no... ¿Qué le pasa, tío? A ver un momento, compañeros, que se me ha rayado aquí el ratón. Vale, ya está. No se me puede rayar porque entonces no hacemos nada. Ostras, se me ha olvidado ponerme el Super Kamehameha. Qué cosa, tío. Se podría poner automáticamente, ¿no? Pero bueno, así también te dejan un poco más de... a tu elección, por si quieres ponértelo o no. Vale, vamos allá. Gohan. Qué suerte ha tenido. Madre mía, si es que lo reviento, tío. O sea, estas misiones las podría haber hecho como hace 2 años, ¿sabes? Estaban sin hacer. Madre mía de la que se ha salvado. Buah, hasta mañana. Lo tengo. Ataque impactante. Ah, pero yo creía que le había dado a la Kamehameha. Bueno, pues vale, ok. Vamos a por la Kamehameha guiada. Vamos allá. ¡Dios! Lo he reventado, chaval. ¡Ahí va! ¿Quién me ha dado? Venga, tío. Buah, brutal. ¿Cómo que ataque impactante, tío? LOL, ¿pero se ha vuelto loco esto o qué? Dios, ¿pero qué le pasa, tío? Se ha vuelto loco, tío. Si es que ya lo he hecho. Hola, chaval, que se ha quedado todo rayado, tío, esto. ¿Pero qué dices? ¿Qué está pasando, tío? Vamos a ver. Esto lo vamos a cambiar por esto. Esto también. No, esto está bien. Vale. A ver si es posible. No, tío, pero que este no es. leches. Bueno, pues no sé, tío. ¡Bueno! Los he matado a los tres, chaval. Has aprendido piedra, papel o tijera. No lo entiendo, tío. Si es que no... Es que es la otra misión la que estoy haciendo. Pero bueno, vale. Ahora no los he matado, vaya. Qué cosa, Dios mío. Es que está todo rayado el juego ahora. Buah, increíble, ¿eh? Ya está. A ver si me han dado lo que quería, tío. ¡Sí! ¡Por fin! O sea, haciendo la otra misión, me han dado el Kamehameha guiado, ¿vale? O sea, qué cosa más rara cómo se raya este juego, tío. Mira, 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 es que se vuelve loco. No sé, o sea, de verdad que no lo entiendo. Es una cosa muy rara. Pero bueno, el caso es que ya tengo el Kamehameha guiado, que es brutal. Básicamente puedes, pues eso, guiar el Kamehameha. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Kamehameha, ¿dónde estás? Bueno, espérate, vamos a cambiarlo desde aquí. Super Kamehameha, ráfaga no sé qué. Ah, bueno, podemos cambiar este por el Kamehameha guiado. Sí, señor. Lo probaremos. A ver qué tal está. Y si está mejor que el otro, lo dejo. Y si está peor, pues lo quito. Pero de momento vamos a seguir con... con la historia en este episodio. Que si no, no he hecho nada, tío. Le cabreo, claro. No lo creo, compañera. Joder, me da ahogar. Goku, Goku yo. Ok. Pues vamos a verlo, compi, si quieres. Dirígete a Atalaya de Kami en el mapa, vale. Qué guapo está Goku así, ¿eh? Qué bonito, tío. Me encanta este juego, tío, la verdad. Vamos a ver. Atalaya de Kami. Vamos allá, compañeros. Esto es ahí donde está Corin, que es el gatito. Y parece que hemos desbloqueado una recompensa. Guay. Va muy rápido, ¿verdad? Va como más rápido que antes. Bueno, aquí está mi querido Kami. ¿Qué pasa? Qué guapo, tío, cómo se ve todo. Son Goku. Vale. Solo quedaban unos cuantos usos. Ojito. Bueno. Fertilizante. En los pies de la torre, vale. En la aldea, ¿no? Buah, chaval, ya verás qué guapo. Muy bien. Qué bonita foto, por cierto, con Goku de niño. Y aquí otra foto. Ajá. Por la noche. Vale, pues... sí. A ver la tierra sagrada de Corin, vamos a ver qué tal. Oh, Dios, no había venido aquí nunca. ¡Qué guapo, chaval! Flipa, tío, está Krillin ahí. Ostras, qué guapo, tío, es que me encanta, tío. Bueno, espero que dejéis un super like, compañeros. Vamos a dejarlo por aquí, desgraciadamente, porque la verdad que este episodio ya nos ha dado bastante, ¿no? A ver. Ha dado bastante de sí. Ya sé que queréis ver más, pero no podemos hacerlo más largo porque si no tardo demasiado luego en renderizar el vídeo, ¿vale? Así que nada, yo creo que es buen momento. En el próximo continuaremos con esto. Ay, que me ahogo, Dios mío, que tenía que estornudar. Como digo, en el próximo continuaremos, perdonadme por eso. Y nos vemos en... ¿esto qué es? Ah, no. Y nos vemos en la próxima, compañeros. Chao, chao. Ahí está, Goku subiendo por la torre. Y esta es la aldea. Esto es otro de los sitios mágicos. ¡Oh! Acabo de encontrar otra bola de dragón. Increíble. Compañeros, ahí lo tenéis. ¡Chin, chin! Otra bola. Bueno, pues esto para terminar el episodio ya sí que puede quedar súper bien. Así que nada, espero que os haya encantado, como decía. Y nos vemos en la próxima. ¡Qué brutalidad! Sí, señor.